Durante una visita que realizó a Pérez Celedón y estando como espectador en el desfile del 15 de septiembre en San Isidro de El General, el fundador y ex candidato presidencial Otón Solís dijo a TV Sur Pérez Celedón que espera que la ex primera dama Claudia Dobles sea la candidata presidencial por el Partido Acción Ciudadana. Estoy en la academia en España la mitad del año y cuando estoy en Costa Rica estoy mucho ahí con las actividades de la familia en fincas, pero Ya pasó mi vida pública, pero sí. ¿No volvería a la política o sí volvería a la política? No. Yo creo que intenté tres veces, Costa Rica no quiso y pienso que hay cosas que se podrían haber hecho mucho mejor que las que se han hecho. Preocupado por Costa Rica, leyendo y escribiendo ahí en medios nacionales y otros fuera del país, pero no, ya activismo y eso no. ¿Y su partido? Ahí está, hay gente muy comprometida, muy... Pero sigue, ¿no? Sigue. Sí, claro, claro. Claro, yo creo que va a haber una excelente candidata para la próxima elección. Creo que no se conoce en el país, pero siendo ustedes de mi pueblo, les digo, yo creo que la candidata del PAC va a ser Claudia, la esposa del presidente Carlos Alvarado, Claudia Dobles, que hizo una tarea gigantesca. Está en universidades de mucho prestigio en Estados Unidos trabajando. Y yo espero que ella sea la candidata. Cabe indicar que la ex primera dama emitió un comunicado al respecto. Agradezco a Otón sus buenos comentarios. Es claro que Costa Rica enfrenta desafíos importantes que el país solo podrá resolver trabajando en conjunto. Pero ahora estoy enfocada en mis estudios académicos y mi investigación sobre temas de inteligencia artificial en MIT. En Acción Ciudadana estamos concentradas y concentrados en fortalecer al partido y aún es pronto para hablar de candidaturas. Confiamos en que el proceso será colaborativo y encontraremos los mejores perfiles. Desde mayo del 2022, el Partido Acción Ciudadana no tiene representaciones en Asamblea ni en las municipalidades.